Las personas entre los 13 y los 64 años de edad tienen la obligación de realizarse la prueba de detección del VIH-SIDA por lo menos una vez al año como parte de su rutina de salud. Estamos celebrando hoy día el Día Internacional de la Prueba Rápida, ¿no? Entonces, nosotras como Red Trans, que es la red que integra personas travestis, transexuales y transgénero, tenemos un convenio con HIF, que es una ONG de Lima, es una emergencia nacional, y en coordinación con la Estrategia Sanitaria del Ministerio de Salud de Piura. Estamos haciendo esa campaña celebrando el día, pero además queremos aportar a la sociedad en cuanto a la prevención de VIH-SIDA. Las personas con riesgo más alto del VIH-SIDA deberían de hacerse la prueba más a menudo. Se realizó esta prueba en el mercado de Piura a cargo de la Red Trans Piura y Enfermeras de Salud, completamente gratis. Fueron más de 50 personas las beneficiadas, con el apoyo de Salud. ¿Relaciones sexuales has tenido? Sí. ¿Actualmente tienes pareja sexual? ¿Pareja? 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 ¿Con relaciones sexuales así? ¿Con mujeres? ¿Solo con mujeres? Tony Cantón, líder de este grupo, estuvo a cargo de incentivar a la población a realizarse esta prueba completamente gratis. En los establecimientos de salud, esta prueba estaría costando aproximadamente 50 soles. Es muy importante que la gente pueda hacerse un despistaje con tiempo, ¿no? Con un tiempo para que pueda asumir el proceso de tratamiento, si fuera el caso de reactivo, y así poder evitar una cadena de infección de más personas. ¿Hasta el momento cuántas personas han sido ya? Estamos ya casi llegando a 50 pruebas. Afortunadamente tenemos todas las pruebas no reactivas, pero vamos a seguir un rato más. Yo creo que es importante que la gente pueda participar de esta campaña, ¿no? El Día Mundial del SIDA surgió con la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre las propagandas de prevención del SIDA. Se celebra cada inicio de enero a nivel mundial y en el Perú cada 10 de junio se realiza esta prueba.